Hello, hello. Hola, hola. Hola. Hello. Can you hear me? ¿Me logran escuchar, chicos? Hola, hola. Hola. Eso, hello, Karen. Hola. Gracias, thank you. ¿Me logran escuchar? ¿Sí? Okay, awesome. Gracias, Karen. Bienvenidos. Tenemos a Diana, Karen, Doris. Hello, only girls. You're so punctual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Emocionadas, listas, nerviosas. How do you feel? ¿Cómo se sienten? Dianita, está en silencio. I can hear you. Hola, buenas noches. Ahora sí, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya no las escuchaba. Ah, excelente, ya activó el audio, no se preocupe. Estamos acá en prueba y error. No worries. Okay. Hi, hi everyone. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are Thanks. you? Excited? Están Yes. emocionados, ready, nervous. Miguel que me ponía por ahí nerviosa, all right. Pero todo se vale, it's just fine. Estamos empezando un camino, something different, right? Y los cambios a veces nos dan un poquito de como de nervios de qué es lo que va a pasar. Pero gracias a todos por conectarse. Inglés Corporativo les da una muy calurosa bienvenida, all right? Lastimosamente, las circunstancias nos obligan a hacerlo en línea, pero esperamos hacer de esta una muy buena experiencia, all right? Y que logren alcanzar las metas que tienen, que es de aprender inglés, ¿right? So, mi nombre es Julia Sarceño. Voy a estar con ustedes. Ahorita estoy hablando español, ¿all right? Para que nos acostumbremos un poquito, para que me escuchen, para no agarrarlos de golpe, ¿all right? So, gracias a todos por estar acá. Me faltan unos que por ahí se están conectando, ¿all right? Voy a compartirles mi pantalla para que demos inicio, all right? Just a second. Solo les voy a pedir que me confirmen si logran ver mi pantalla, por favor. ¿La logran ver? Can you see this one? Usted Okay. Awesome. Very good, very good. Okay, so welcome to the INSAFOR program. Ese es el programa de inglés para el trabajo, all right? Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, en la que vamos a aprender inglés enfocada en áreas de trabajo, en actividades que hacemos. Let me see. Yasira. Yasira, Yasira, me levantó la mano por ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Todavía estamos probando. Ahorita les voy a explicar cómo vamos a utilizar algunas de las herramientas por si no están familiarizados, ¿ok? Vamos a ver datos generales y de una sola vez vamos a dar inicio también, you know, recordando algunas de las cosas que estudiaron quizás en bachillerato, que estudiaron algunos en la universidad, ¿all right? Ninguno viene de cero, eso se los puedo asegurar. En El Salvador tenemos mucha influencia de empresas de americanas, tenemos influencia de películas, de música. Entonces, una palabrita, dos Hola. palabritas, eso ya es bastante. Hello, Milagro, how are you? Hello, Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy haciendo pruebas ahorita porque No se preocupe, I no know. lograba, pero I veo que know. ya hoy sí me escuchas. Yes. Si Okay. alguno no me logra escuchar, por lo general es porque lo ponemos en mute, right? Al ingresar queda en silencio, entonces a ustedes les va a aparecer, si están en la computadora, como un audio, right? Como un micrófono pequeñito en rojo, significa que está en mute.
So no le vamos a escuchar, right? And, okay. More people is coming in. All right. So let me just go ahead here. Ya vamos a presentarnos, okay? So this is module number one, okay? My name, lo pueden ver acá, es Julia Sarzaño. And damos inicio el día de ahora, que es 27 de julio, right? From 2020. Tenemos parte de los objetivos. This is the most important objective. Every objective es muy importante, pero ese es el que vamos a enfocarnos el día de hoy, que es by the end of the lesson, participants will be able to ask and answer common personal information questions in positive and negative form. Vamos a aprender a contestar preguntas personales de forma positiva y negativa, right? Preguntas bien comunes, like, what's your name? What do you do? Ya vamos a recordar un poquito. And here tenemos parte de la agenda, que es introduction and guidelines, warm-up, vocabulary, verb to be, speaking practice, and the wrap-up, okay? Ya vamos a ver cada uno de estos elementos despacito, okay? Para que nos vayamos acostumbrando, vayamos calentando a little bit. Yasira, hello, acabo de ver que entró a la sesión. ¿Qué tal, cómo está? No veo por acá Yasira. Yasira. Por ahí está. Ok, me está levantando la mano, Yesira. Ok, ya vamos a ver también cómo levantar la mano. Así que no worries, everybody. Chicos, los veo preocupados. Ok. So let's take a look at this part. Ok. So, esas son recomendaciones bien generales. Cosas que he de tomar en cuenta antes de conectarnos. Una de ellas es bien importante que escojan un lugar que sea cómodo para ustedes. Vamos a estar 2 horas. Entonces busquen como un espacio que sea cómodo, puede ser una esquinita, puede ser su cuarto, la sala, un lugar donde sientan que no vaya a haber mucha distracción, right? Especialmente si hay niños, donde los niños puedan dejarlos trabajar un poquito. Esta es, how can I say this? La segunda dice, nuestra cámara debe estar encendida durante toda la sesión. Esto es más que una policy, es una solicitud, es algo que sí necesito, que la cámara esté todo el tiempo encendida, right? No es por nosotros, bueno, yo sí los quiero ver, you're there. Probablemente ustedes, you're like, not really, but, pero sí es bien importante que la cámara esté encendida para propósitos de confirmar asistencia, para saber que están ahí, que puedo ver sus rostros. Por ejemplo, veo que Isaac está por ahí escuchando, se ve bien pensativo, you know. Entonces, remember that inglés es comunicación verbal y no verbal. Si alguien me pone una cara de, uy, teacher, ¿qué es esto? Entonces puedo decir, ah, no comprendo, all right, necesito explicarlo nuevamente. O si veo que alguien está como en otra cosa, también es el momento de hacer como un llamadito, ¿verdad? Y pongámonos las pilas. Especialmente porque estamos trabajando para ustedes, chicos. Estamos trabajando para que al finalizar el programa, ustedes sean bilingües completamente, que alcancen un nivel avanzado, y es lo que todos queremos, ¿verdad? Ustedes quieren hablar inglés, yo quiero colaborarles y llegar, hacerlos llegar hasta ese punto, que es bien importante. La puntualidad. Así que, por favor, me hacen el enorme, enorme favor de la cámara siempre encendida, all right? Si se conectan con el teléfono, no hay ningún problema, you're fine. Pueden poner el teléfono en algo que les permita tenerlo enfrente, all right? Si necesitan levantarse porque van a ir a hacer algo súper rapidito, lo pueden dejar encendido siempre, no hay ningún problema, that's all right. La siguiente es la puntualidad, comenzamos a las 8. Van a ver que el tiempo no nos alcanza, 2 horas no son suficientes. De repente es como, uy, ya es tarde, ya son las 10, pasaron las 2 horas, no las sentí. Entonces la puntualidad es bien importante, right? Y les voy a pedir que siempre nos registremos de esta forma, full name, con el nombre completo. Mi nombre completo es Julia Marlene Sarzaño Interiano. Tengo 2 nombres, tengo 2 apellidos.
Entonces sí le voy a pedir que cada vez que nosotros ingresemos, lo hagamos con el nombre completo para tener tracking, para saber quién está acá, para saber quién hizo falta. Alright, con el nombre completo es mucho más fácil darle seguimiento. Veo por ahí un nombre, un apellido. Ya se los voy a modificar porque sí necesitamos darle un poquito de seguimiento con eso. Gracias a los que escribieron los nombres full, alright, porque eso es lo que necesitamos, right? Así que no se preocupe, ya vamos a hacer los cambios. Let me see, solamente un par de cositas más antes de dar inicio with that, con la salsa, con el corazón de la clase de ahora, alright? Y es parte de las policies. Policies son como normas, alright, que vamos a intentar respetar al 100%. La primera dice attendance. ¿Algún voluntario? ¿Alguien me puede ayudar con attendance? ¿Qué significa attendance? Puede activar el micrófono. Si tienen un translator, eso, thank you. Hello. Yes, thank you, Edith. Exactly. Attendance okay. Es asistencia. Significa 100% de asistencia. No tienen permitido faltar ni un día, you know. And so, esto es parte de los requerimientos, right? El día de ahora tenemos 19, nos falta una persona. Ya vamos a ver qué pasó, right? So, es 100% de asistencia, right? Así que muchísimas gracias por conectarse el día de ahora, por ser puntuales y comprometidos desde el primer momento, all right? La siguiente es homework. ¿Alguien sabe qué es homework? Tareas. Eso. So, homework son las tareas, all right? Significa que todos los días tenemos una tarea. Al finalizar la sesión, pueden ir, no les toma más de 5 minutos, o durante el transcurso del día, tómense 5 minutos de su almuerzo, de su desayuno, antes de irse a trabajar, alright, y completamos la tarea. La tarea es de carácter diario. El día viernes les reviso todas las tareas, alright, y si no tienen alguna, ahí les voy a estar jalando la oreja, alright. So, sí les pido que completemos una a una, eso es bien importante, alright. La siguiente, this is one of my favorites. Dice, we all make mistakes. ¿Alguien que me ayude? Todos cometeremos errores. Perfecto, thank you, Gabriela. So, we all make mistakes. Significa que me puedo equivocar con una palabra, all right? Me puedo equivocar con la pronunciación, me puedo equivocar cómo se pregunta algo, y está bien. So, cometer errores es parte del proceso. No tengan miedo de cometer errores, no tengan miedo de pronunciar algo mal, o es como, ay, teacher, tengo miedo, no digo, no participo porque tengo miedo. No, inglés no se trata de eso, sino, si tengo miedo, sí, pero si no lo intento, nunca voy a poder hacerlo. Nunca voy a saber si está bien o está mal. Así que, por favor, cometamos errores, all right? Aprendemos de ellos, mejoramos, y la próxima vez usted va a saber que no lo va a decir de forma incorrecta, right? Porque esa es parte del proceso. La última, so, hay muchas manitas arriba, porque la participación de ustedes es muy importante, all right? So, esto no se trata de como ahorita, right? Que solo yo estoy hablando, definitely not. Ahorita porque les estoy explicando datos generales. Pero esto, you know, les voy a explicar cómo trabajamos. 80% es tiempo de ustedes. Significa ustedes hablen, ustedes participen, ustedes interactúan. 20%, o sea, así es lo que yo voy a hablar. All right? So, pretty much those are guidelines. Let me see. Okay. Now, con Zoom. Por ahí me dijo alguien, estaba trasteando a ver qué pasaba. Les voy a comentar más o menos cuáles son las tools que son las más importantes. Creo que algunos ya están familiarizados con Zoom, right? So no va a haber como mayor dificultad. Si se fijan acá, esto es silencio, right? Mute. La mayoría de ustedes ahorita lo tiene esto cruzado. Significa que no los escucho, all right? Están en mute. Si lo activan, ya se empieza a escuchar el ruido, el sonido, etc. La siguiente es la cámara. Esto siempre, siempre tiene que estar así. Significa que la cámara debe estar encendida, ¿ok? No tiene que estar cruzadito. La siguiente no la vamos a utilizar, ¿all right? Y luego hay una opción que dice chat.
la pueden ver en la parte de abajo. Vamos a utilizar el chat, all right? And para decir comentarios, para escribir algo, all right? Vamos a utilizar ya sea spoken o ya sea written interaction. Vamos a utilizar lo siguiente. El número uno va a significar yes y el número dos va a significar no. So, one is yes, two is no. Háganme un favor. ¿Tienen preguntas? Do you have questions? Váyanse al chat. Go to the chat section y escríbame uno para yes, no, es el número dos. Let me take a look. Eso, all right, very good. So, ese es el chat. Si tienen preguntas, pueden escribir acá, all right, pueden interactuar. Si tienen algún ejemplo, pueden compartirlo acá. Okay, no questions. Okay, very good. You're fine. We're really good. And let me see. Y vamos a trabajar también con salones compartidos. Van a haber actividades para las cuales los voy a dividir en grupos. Ustedes ya no me van a escuchar, pero yo sí los voy a estar escuchando y voy a por ahí a llegar a decirles cómo están, you know, cómo están trabajando, si tienen preguntas. Así que cuando les diga vamos a ir a grupos más pequeños, no se preocupen si ya no me escuchan, ¿ok? Es parte de la forma como trabajamos. Y la última, si se fijan acá en la pantalla, dice emojis, emoticons, all right? So pueden poner, por ejemplo, un like y va a aparecer en la parte de arriba, all right? Como, acá aparece la de clapping. So si le quieren decir a alguien buen trabajo, le pueden, pueden utilizar un emoji. Do me a favor, escojan un emoji ahorita para ver cómo funciona. Eso, very good, Gerson. Ok, Gaby, very good. Exactly. So, activamos el emoji y ahí va apareciendo, right? So, si quieren también like, comentarle a alguien, hey, very good job, y no quieren activar el audio, pueden utilizar un emoji, all right? So, we're really good. Thank you. Y hay uno más que es bien importante, que es la de la manita. Levantar la mano. ¿Alguien puede levantar la mano, please? Pero en la aplicación, exactly, encontremos levantar la mano. Doris, very good, you got it. Okay, let me see. Busquemos una que dice levantar la mano. José Francisco, Flores, Madeline, very good. Madeline, ay, tengo dos Madeline. Let me take a look. Okay, very good. Hola. Yes, hello. ¿Dónde la busco? ¿Dónde busco la manita? Está en la parte de abajo. ¿Está en el teléfono o está en la computadora? No, en la compu. Sí. Yo tampoco no la encuentro. ¿En la computadora? Y a mí solo me aparecen dos reacciones. A mí también. Váyase. Allí donde aparecen las dos reacciones, la manita y el así, esas son las únicas que me aparecen. A mí también. Okay. Abajo del chat aparece. Levantar mano y ya cuando lo han hecho aparece bajar la mano. Exactly. So, cuando ya la levantó, usted la puede bajar y es como ya estuvo, right? So, los que tienen la mano levantada, bájenla, please. Y eso, ahí está. So, ahí va apareciendo, right? Por si tienen preguntas y para que no estemos como todos al mismo tiempo, podemos levantar la mano and I can see here. ¿Quién tiene preguntas? Y podemos hacerlo de forma muchísimo más ordenada, ¿right? Yo todavía no encuentro la manita. Gabriel todavía no la encuentra. Okay, no, yo tampoco, en serio. De veras, ya la busqué. No se preocupe, bye. Váyase a la parte de abajo y les aparece más. No, o sea, solo me aparece participantes, chatear, compartir, grabar y reacciones. Ajá, eso es todo. Pero en las reacciones solo hay dos reacciones, la de aplaudir y la de like. Sí, correcto, son parte de los emojis. Váyase participantes. Ya. Okay. Ahí sí aparece. Okay. Esto, ok, I saw your hand up. ¿A quién más no le pareció? Gisela, ok, we're good. Okay, let me see. A mí, yo no tengo, no sé, ¿dónde? Perdón, ¿quién me habló? Milagro, right? Milagro. Todavía soy like here, ok. Yeah. Váyase a la opción donde dice participante, por favor.
¿Logro ver participantes? Diana, ok, thank you. Ya vi que la pudo activar. Milagro, ¿logra ver participantes? Vaya a ser participantes y desde ahí puede levantarla. Si se fija, está audio, está cámara y luego está levantar la mano. ¿Todavía no, Milagro? No puedo. Ok, no worries. Luego le mando las instrucciones para que vayamos paso a paso. No worries. Okay. Thank you. Okay, everybody. So, ¿tenemos alguna pregunta hasta este momento? Do you have any question? ¿Una duda? ¿Comentario? ¿Algo que quieran compartir antes de presentarse y de hablarnos un poquito de ustedes? Diana, me dejó la mano arriba. Oh, pregunta. No logré bajarla. Okay. It's fine. It's okay. Let me see. I have more in the chat. No, I don't see that. Okay, that's all right. Okay, everybody. So, si no tenemos preguntas, vamos a avanzar un poquito. All right. And this is like a very important part. It says, what's your goal? Okay. Goal, como podemos ver acá, es un objetivo. All right. La meta, que es eso que queremos lograr. So, vamos a hacer como una pequeña intro. Okay. Podemos hacerlo en español ahorita. Al final de la clase lo vamos a hacer ya en inglés, ¿ok? De esta clase, por cierto. But right now, it can be like, mi nombre es Julie, ¿all right? Y mi meta es, y podemos hablar de su empleo también. Mi nombre es Julie, soy teacher, y mi meta es aprender inglés porque quiero viajar, ¿ok? O quiero aprender inglés porque quiero cantar las canciones en inglés bien, ¿ok? O quiero aprender inglés porque quiero, I don't know, casarme con alguien americano. So, whatever your goal, cualquier que sea su meta, compártanos un poquito de ustedes, all right? Vamos, let me see. Vamos en orden para que no se nos haga like a big mess. Voy a silenciarlos acá. I'm going to silence everybody para que si logremos escuchar like, uno a uno. Cristian, comienzo con usted, Cristian. Hello. Cristian Molina. Está por acá. Hello. Y una de mis metas es aprender a hablar inglés porque ya siempre ha sido uno de los anhelos que quiera tener porque quiera viajar. Okay, awesome. So, porque quiere viajar. All right, thank you, Christian. Christian, ¿a qué se dedica? Yo me dedico a estos servicios de mantenimiento. Okay. De construcción y soy el. Okay, gracias, Cristian. Gracias por su comentario. Thank you. Diana, let's go with you. Diana García. Ay, sí, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Go ahead, please. Sí, mi nombre es Diana García. Yo soy nutricionista de profesión, pero en estos momentos estoy trabajando como parte de una empresa grande de insumos médicos. Okay. Y yo entro a sala de operaciones con los médicos y les explico cómo usar los productos. O sea, prácticamente es estar adentro de sala de operaciones y verificar que lo ocupen. Okay. Y mi meta para, pues porque necesito aprender inglés fue porque el año pasado fui a Miami como parte de un entrenamiento de lo mismo, de mi trabajo. A pesar de que casi que todo el mundo habla español allá en Miami porque hay mucho asentamiento cubano, puertorriqueño y todo, pero a la hora de lo que en algunos establecimientos o en el aeropuerto todo en inglés, yo como, ay, no.
Y este sí es parte de, como requisito de mi trabajo también, que yo pudiera aprender inglés y aún así me contrataron, ¿verdad? Sin saberlo. Pero como ahora que se me da la oportunidad, pues espero aprenderlo súper bien. Ah, por supuesto, y es de aprovecharla, ¿right? Para que, qué interesante la oportunidad que tuvo de viajar, y la próxima vez espero que sea ya en inglés, ¿sí? Y no sea sí. Una barrera. So, awesome. Sí. Thank you, exacto. Diana. Gracias. All right. I'll go with Doris Stories. Doris. Quizás no está por acá. Hola. Hola, hola. Hola, buenas noches. Hello, Doris. Sí. Mi nombre es Doris Aime Torres. Soy administradora de empresas y actualmente trabajo de encargada de planilla para una empresa aquí en nuestro país. Y quiero aprender para en otro país poder, en caso de viaje o algo así, o incluso en el mismo trabajo poder optar para otras oportunidades dentro de la empresa o ir ampliando las oportunidades para mayores ingresos. Excelente, excelente. Gracias, Doris. Gracias por compartirlo. All right. Edith de Borja. Hello, Edith. Hello. Good night. Hello. Bueno, mi nombre es Edith de Borja. Ya anteriormente he estado mucho en clases de inglés, pero creo que cuando uno no lo practica, se te va olvidando poco a poco. Y uno de mis objetivos es porque a mi hija la tengo en un colegio bilingüe. Entonces, uno de mis objetivos es hablarlo full y entenderlo, escritura también, para ayudarle a ella sus tareas. Ah, excelente. Y tiene toda la razón. Al no practicarlo se tiende a olvidar. Hay un tiempo, ¿right? Y se empieza a olvidar el vocabulario. Así que es bien importante la práctica. Gracias, Edith. Aisy Flores, Sarabia, Isaac. Isaac, hello. Hola, hola. Hello. Ahí está, hello. Sí, una de las principales motivaciones que hay para el aprender el inglés, bueno, en mi trabajo, la mayoría de, en este caso, de catálogos, componentes, yo trabajo en una empresa que se dedica al mantenimiento de equipos en el área industrial. Entonces, la mayoría de catálogos y, en fin, toda la información que se encuentra en aspectos industriales, están en inglés, entonces bastante importante con este aprender el inglés, dominarlo y entenderlo. Igual les sirve para muchas cosas en la vida. Así que es una de las principales motivaciones. Ok, excelente escucharlo. Muchísimas gracias por compartirlo, Isaac. Ok, everybody, vamos a detenerlos por acá. Vamos a seguir más adelante escuchando un poco al resto de compañeros sobre qué es lo que los está motivando, right? So, piensen en eso, qué es lo que los está motivando para no para comenzar a estudiar inglés, sino para completar los 20 módulos, all right? Y terminar siendo avanzado, que es lo más importante. So, let's move on, all right? Y vamos a dar inicio, all right, con el corazón del día de ahora, que es Get to Know You. So, vamos a aprender un poquito sobre like vocabulary, vamos a ir desde lo más básico, números, colores, el verbo to be, all right? Vamos a recordar esos conocimientos previos que ya tienen. Entonces, vamos a jugar, ¿ok? Vamos con el warm-up activity, all right? Les dije anteriormente, this is more like ustedes participando que yo hablando. And this activity, it's like this. It says, how many words do you know in English, ¿ok? ¿Cuántas palabras saben? ¿Cuántas palabras recuerdan en inglés? Tal vez tienen un vocabulario muy extenso y vamos a descubrir acá that you know a lot. Pero de repente nuestro cerebro se queda bloqueado, right? And it's like, oh, ¿qué más? Okay? So, vamos a hacer una pequeña competencia. We're going to do a little competition here. Les voy a dar un minuto. I'll give you 1 minute. Voy a cronometrarlo. Voy a usar mi teléfono, right? And en un minuto vamos a escribir tantas palabras como podamos en inglés. As many as we can. No hagan trampa. So, buscamos un lápiz. Get a pencil. Get a pen. Get a piece of paper.
o si les funciona el teléfono, so you can use your cell phone. Si son rápidos con la computadora, abramos un Word, abramos un bloque de notas, all right? O si somos como de la vieja escuela, pues un lápiz funciona, and that is just fine, okay? So, tenemos un minuto, I will give you exactly 1 minute, y en 1 minuto vamos a escribir todo lo que podamos. No empiezan todavía, all right? Only one rule, no dictionaries, no translators. Si se acuerdan, se acuerdan, okay? If you don't remember, no se preocupen, it's just fine. ¿Estamos listos? Are we ready? Please, verbal confirmation, actívenme el micrófono. All right, tell me yes, tell me no, ready or something. Ready. Okay. Ready. Okay, okay. Awesome, 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 awesome. Very good. So 1 minute, 1, 2, and 3. You have 1 minute. Empezamos. Let's start. Todas las que se recuerden, all the ones you can remember. No demos copia. Okay. Oops. 27 seconds. Go, go. Try to remember. Movies, songs, high school, your teachers, university. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Time's over, time's over, time's over. Let's stop it. Okay, stop it there. So, very good. So, terminamos, terminamos. Ya no escribamos más, no more. All right. Now, do me a big favor. Contémoslas. Count them. How many? ¿Cuántas tienen? How many words do you have? 12. 12, okay. Okay, okay. Good, good. You're good. 16. Oh, 16. Very good. Very good. Okay. More? 15. Okay, 15. Thank you, Sandra. 15. 15. Okay. Oh. Alguien más? Anybody else? Yes. Okay. Thank you. Hey, Francisco. Welcome. No lo había visto por acá. Bienvenido. Hello. Solo. Ah, como no, ya lo había visto. Okay. Thank you. Yasira, ah, Yasira creo que no tenía audio, ¿verdad? Right? Ok. Thank you. Jeremiah, hello. ¿Cuántas tienes? How many do you have? Tengo 10. Ok, thank you. Silvia, how many? 14. 14, very good. Ok, good. Tell me random words. ¿Qué tienen? What do you have? Déjenme ver. Y Isela, no he escuchado Isela. Menciónenos algunas que tienen, por favor. Ice cream, door, ice, well, guitar, only. Okay, very good. That's okay. Wendy, ¿qué más tiene? What else do you have? Wendy? I cannot hear you. Ay, se me desapareció Wendy. All right. Okay. Anybody else? Let me see. Madeline, menciónenos algunas que tiene, please. Room, swim, phone, mouse, love, kiss. Okay. Okay, awesome. Very good. So, if you pay attention here, I mean, siempre hay palabras que sí sabemos, right? No venimos desde cero. So, sí nos recordamos de algunas cositas, like verb to be, right? Like vocabulary. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. We are going to get started. Okay, sorry. We are going to get started with this. Vamos a comenzar con vocabulario. I'm sorry, there is a lot of noise. Okay, so there is some vocabulary here con el que vamos a comenzar. Take a look at the pictures, all right? Y vamos a intentar hacer matching, match the vocabulary. Match significa
hacer esto, hacer una unión, all right? So, primero, repitamos. Let's repeat, everybody. Do me a big favor. Activemos el micrófono todos. Activate your microphone. Vamos a practicar pronunciation. Activate it, please. All right, let's repeat. Mainland. 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 Ya toca tarde, pero con ganitas, right? Mainland. Mainland. Eso, much better. Floor manager. Floor manager. Yes. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Awesome. Very good pronunciation. Okay. Now, the activity is called marching. So, les voy a dar un par de segundos. I will give you some seconds. And quiero que piensen, for example, picture number one, este señor que es, what is this person? Is he a maintenance? Is he a supervisor? Is he a truck driver? Okay. What about this person? ¿Qué sería él? What is he? Okay. So, le voy a dar un minuto. I will give you 1 minute. Pueden escribirlo. You can write it down. I'm going to... mute you. Okay, there we go. 1 minute. I think 1 minute. 1 minute is enough. No sé qué es Mainland. Es más, no lo puedo ni pronunciar. No se preocupe, no worries. Estamos haciendo como una, you know, intentando recordar algún tipo de vocabulario que sepamos. Así que hay una técnica que es machamos las que sabemos y la que no sabemos, por ende, es la que queda. All right? So, construimos vocabulario desde lo que conocemos. Así que intentemos, all right? Remember, mistakes are okay. Mistakes are part of the process. Así que we are good. No se preocupen. No worries. Okie dokie. So, let's take a look, okay? Veamos nuevamente the words that we have here, okay? So, we have maintenance, okay? Let's take a look. Les voy a mostrar. I'm going to show you, okay? And, all right, let's take a look here. This is a floor manager, okay? So, floor manager. Any idea? Alguien que me ayude. ¿Qué es un floor manager? Jefe de piso. Awesome, thank you. Thank you, thank you. Who was that? ¿Quién me dijo? Lo siento, no reconozco la voz. Gabriela. Piso, okay, thank you, Gabriela. Awesome, very good. The next one we have is supervisor, okay? This is a supervisor. ¿Alguien me ayuda in Spanish? This is? Supervisor. Okay, very good. There we go. She is a secretary. Okay, very good. ¿Lo tenían bien? Do you have it right? Yes, lo tenían así. Okay. Next one is a truck driver. Transportista. Very good. Okay, okay. The next one is... ingeniero. Ingeniero. Awesome. Okay, thank you, thank you. Y el último es... Mantenimiento. Exactly. So, this is maintenance. Very good. Now, solamente repitamos pronunciación one more time, okay? ¿Listos? Are we ready? Yes. Yes? Okay, very good. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Excellent. Supervisor. Supervisor. Good. Secretary. Secretary. Yes. Give me a second. I made a mistake here. Okay. Truck driver. Truck driver. Driver.
Very good. Engineer. Engineer. Okay, awesome. And the last one is, veamos, el último is maintenance. Maintenance. Exactly. Mantenimiento, right? So maintenance. Very good. Very good job. Okay. Give me just a second here. Okay. So, vamos a trabajar un poquito. Vamos a familiarizarnos con el manual, all right? Todos tienen acceso a este manual desde el sitio web, desde la página web. So, this is for Insta4. Okay, y lo que tenemos acá es parte de pedacitos, all right, de la unidad número 1 de la página número 9. So this is page 9, student's manual. Por el momento, si se les hace más fácil, podemos tomarle una captura, lo armamos en sus computadoras, o lo hacemos old school, all right, con un lápiz y un cuaderno, una paginita, o donde ustedes puedan tomar notas, right? So, ¿qué les hace más fácil? La computadora. Do you prefer the computer? ¿O lo hacen a mano? Are you old school, like me? Son de la vieja escuela, como yo. Yo prefiero con la mano. Lapicero, a mano. Prefiero escribirlo porque no puedo mucho manejar la computadora. Ah, ok. Lo que se le sea más fácil, right, más cómodo, you're fine. You're totally fine. Person? ¿Qué hay que hacer? I have a question. Sure, tell me. ¿El manual está para imprimirse? Claro. El manual está en PDF. Okay. Si ustedes de la vieja escuela como yo, tal vez prefiere imprimirlo y lo tiene en su casa, right? O lo puede trabajar en la computadora. So, I mean, yo tengo mi manual impreso because puedo tomar notas, puedo escribir, puedo ir siguiendo. So, it's just fine. Okay. Por cierto, está en la plataforma. It's in the platform, okay? So, tienen acceso a todos esos elementos, chicos. Ya les voy a mostrar also parte de la platform, porque ahí están las tareas as well. Okay, so this is part of the objective. Talk about what I do at the workplace and to say my occupation. Vamos a trabajar cómo decir nuestra ocupación. Okay, este es el vocabulario que acabamos de ver. All right, maintenance. ¿Qué era maintenance? Dijimos... Mantenimiento. Yes, excellent. Exactly. Yo creo que tenemos alguien acá que es de maintenance. Recuerdo haber escuchado, someone was a maintenance. Si no me equivoco, that was Christian Molina. Is that right? Dijo que era maintenance, right? Yes. Yeah, right. Sí, recuerdo que dijo que era maintenance. Ya ves, yeah. Tengo una mala memoria con nombres, you know, pero I remember important things, okay? Good. So, vamos a trabajar with these things. Give me just a second. Vamos a hacer este pequeño ejercicio. We will complete this exercise, number 3. Number 3 says, unscramble the following letters. ¿Qué es unscramble? Por cierto, pueden tener abierto un translator, un diccionario, pueden tenerlo a la mano, from the cell phone, pueden descargar también traductores al teléfono para que se les sea más fácil, así que you're fine, you're totally fine. Unscramble the following letters. What is the meaning of unscramble? What's this? Descifrar. Descifrar, very good. So tenemos un par de letras que forman una palabra, forman ocupaciones, all right? Necesito que me ayuden con ellas. Help me, please. I need your help. Ingeniero. Number one? Engineer. Engineer. Okay, number one is engineer. Number two? Floor manager. Okay, floor manager. Excellent. Floor manager. Yes, number three? Secretary. Secretary. Hey, yeah, secretary. Excellent. Number four? Truck driver. Yes. Number five. Supervisor. And number six. Maintenance. Exactly. This word is un poquito difícil de pronunciarla, right? I know. Repeat pronunciation, please. Yes, of course. It's main.
Maintenance. Okay, okay, very good. Awesome, awesome. Excellent job. Okay, now vamos a movernos un poquito. We are going to get started con uno de los verbos más icónicos. I believe you remember this. Desde high school, probably kindergarten, okay, and all of that. So, this is the so famous verb to be. Verb to be lo utilizamos para dos cosas, ser o estar. No vamos a estudiar tanto las reglas, all right, sino cómo usarlo. And this is the most important thing, okay? If I say, I am, okay, estoy diciendo yo soy o yo estoy, okay? I am in my house. I am in the sofa, okay? Where are you? ¿A dónde están ahorita? I am in my sofa. Estoy en el sofá. All right. Ustedes están en sus casas. So you can say, I am in my house. Exactly. I am in my house. So yo estoy. All right. ¿Qué más puedo decir con el verb to be? Okay. Yo soy. Puedo decir, I am supervisor. Oh, excellent. Oh, so you are a supervisor. Okay. I am a teacher. Yeah. I am short. Soy bien pequeño. Okay. I'm super short. Okay. I am. Yo soy. Okay. O yo estoy. Yes. You are. ¿Qué significa you are? Tú estás. Tú eres o tú estás. Tú. Exactly. Tú eres. Tú estás. Very good job. So, for example, I can tell Edith. Hey, Edith. You are a supervisor. Tú eres una supervisora, ¿ok? He is. What is the meaning of he? Él es o él está. Él es o él está. Very good. So he es para él. Puedo decir, por ejemplo, something about. Let me see. ¿A quién más tenemos here? We have Jeremías. We have José Francisco. We have Christian. We have. Let me see. Flores, we have, okay, we have her son. So, por ejemplo, si voy a describir a un hombre, solamente uno, puedo decir, he is, oh, he is her son, okay? He is my brother, he is my father. So, he is very intelligent. So, he is para él, right? Then we have, okay. She is para ella, all right? Yes. Solamente una persona. Silvia, oh, she is beautiful. She is very smart, okay? Ella es bien inteligente, pero solamente estamos hablando de una persona, still, okay? Then we have it is. Usamos it para hablar de cosas, de objetos, del clima, okay? Por ejemplo, here en mi casa está bien caliente. Oh, it is hot, okay? It is hot. Ahora, ¿qué día es? What day is today? Monday. So yo puedo decir, ahora es lunes. It is Monday. Perfect. It is Monday. Exacto. So lo utilizamos para cosas, all right? Para objetos. Then we have we are. We are nosotros. We are nervous. We are excited. We are scared. Okay, so nosotros estamos, okay? We are. Then you have you are, lo tenemos nuevamente porque you puede ser tú, una persona, o puede ser ustedes, todo el grupo, right? And then tenemos they are. They is para varios, ellos. Varias personas, varios, ellos, exacto, ellas, varios lugares, varios animales, etc., etc. Antes de movernos, do you have any question? Chicos, si voy muy rápido, let me know. So I can slow down. Yo me emociono bastante. I get really excited, okay? But let me know. Si necesitan que repite, tell me, teacher, please repeat. Okay? Se los voy a escribir ahorita. I'm going to, se los comparto en el chat. This is teacher, please. Teacher, can you repeat? Okay? So, no hay ningún problema si necesitan que les repita alguna parte. All right, teacher, can you repeat? Teacher, can you, si voy muy rápido, can you slow down?
All right. Can you slow down? So, repitamos esas preguntas. Están en el chat, okay? Uy, sorry. Le estoy compartiendo solo a Yasira. Okay, give me a second. Okay, there we go. So, la primera dice, teacher, can you repeat? Repitámosles, please. Teacher, can you repeat? Teacher, can you repeat? Can you repeat? Awesome. The second, can you slow down? Can you slow down? Slow down is teacher. Despacio. Okay. So teacher, can you slow down? Okay. So, and it's okay. It's just fine. Preguntas. Do you have any question? Okay. Let me see. Pueden escribir one for yes, two for no. Okay. No. All right, very good. Awesome. You're really good students. My goodness. My job will be so easy. Mi trabajo va a ser super fácil then. Okay. Okay, this is awesome. This is awesome. Very good. Okay. Chicos, no tengan pena, no tengan miedo de preguntar, please. All right. Si no se sienten cómodos with the microphone, ni modo. No, mentiras. Si no se sienten cómodos, podemos utilizar el chat acá. All right. O activemos el micrófono, o levanten la mano. I mean, it's just fine. Okay, so then, I need some volunteers. ¿Quién me ayuda a leer los ejemplos que tenemos acá? Yo. Ay, no vi. I didn't see. Levántenme la manita de la, okay. Silvia, thank you. Okay. I am Frank. I am not happy. I am architect, my brother a dentist, and my sister is a secretary. I am not single, I am from London, I am English, my favorite sport are tennis and golf. Yes, awesome, very good job, very good job. Chicos, démosle un emoji, please, give an emoji to her. Very good pronunciation, okay, I like it, very nice. Thank you. Very, very nice. Okay, yay, yes, there we go. Okay, very good. So, if you pay attention, esta forma de verb be, vamos a memorizarlo, all right? Si yo digo I, voy a utilizar por obligación, am, okay? I am, yes. Si digo dos personas, my brother era él, entonces he is. My brother is a dentist. And my sister is ella, she is. And my sister is, okay? Let me see, what else? I am not single, all right? ¿Qué significa I am not single? What is the meaning of I am not single? Yo no estoy solo. Yo no soltero. Soltero o soltera, exactly. I am not single. Significa que está casada, right? O en otro estado marital. So, I am not single, all right? And there we go, all right. So, tengo un par de preguntas. I have some questions en las que vamos a utilizar el verbo to be, okay? So, let's take a look. Ya lo tenemos, solamente vamos a completar. Question number one, I like it. So, okay, let's take a look at number one. What's your full name? Everybody, repitamos. What's your full name? What's your full name? Una vez más, what's your full name? What's your full name? Full name. Okay, ¿qué le quiero preguntar? What am I asking? Nombre completo. Yes, very good. Y respondo, my full name my is. My full name is. So, pregúnteme, ask me, please. What's your full name? Your full name? My full name is Julia Marlene Sarceño Interiano. All right. Second question. Repitamos, everybody. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. Everybody, ask me, Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. Okay. Next one. Ooh, this is a difficult one. I don't like this question. Okay. Repitamos. How old are you? How old are you? How old are you?
¿Qué significa? What is the meaning? ¿Cuántos años tienes? Exactly. I am something years old. Okay. So, how old are you? ¿Cuántos años tienes? I'm not scared. Yo no tengo problemas con mi edad. I am 30 years old. So, si pueden decir la edad, sería awesome. I am, uy, no repitan, no repeat my age, okay. So, how old are you? Una vez más, repitamos la pregunta. How old are you? How old are you? Very good. I am years old. I am 20. I am 20 years old. I am 22 years old. I am 23 years old. So, yo tengo, right? Siempre cuando digamos yo tengo esta edad, I am. So, siempre es con I am. Next one, what do you do? Repitamos, what do you do? What do you do? La pregunta es, ¿cuál es tu ocupación? ¿A qué te dedicas? What do you do? I am survivor. ¿Qué haces? All right. ¿Cuál es tu ocupación? I am. Si se fijan, dice I am a or I am an. Porque a veces utilizamos am o utilizamos an, dependiendo si la siguiente palabra, all right, comienza con el sonido de una vocal. So, for example, teacher, okay, I am a teacher, all right? I am, ¿cuáles fueron las ocupaciones que vimos hace un par de segundos? Secretary. Secretary. I am a secretary. Oh, engineer. ¿Cuál es el primer sonido? ¿Cuál es la primera letra? Vocal. Cuando eso sucede, exactly. Cuando eso sucede, ya no vamos a usar an, sino usamos an. I am an engineer. Yes? So cuando sea, exactly. I am an engineer. I am a doctor. I am a nurse. Okay. I am accountant. Recuerdo que había por ahí una contadora, right? No sé si tenemos más. Ya vamos a investigarlo. Okay. So accountant. Comienza con accountant, sonido de vocal. Vamos con an otra vez. I am an accountant. Okay? So, ya vamos a verlo más despacio, así que no se preocupen. Right now vamos a enfocarnos en estas preguntas. Okay, les voy a dar un minuto es suficiente. I will give you 1 minute. Practiquemos preguntas. So, voy a mutearlos, okay? Los voy a poner en mute, un minuto nada más. Y quiero que repitan en voz alta para ustedes mismos la pregunta, la pronunciación de la pregunta y la respuesta ya completa con su información personal, ¿ok? For example, oh, what's your full name? My full name is Julia Marlene Sarsen-Interiano. Where are you from? I am from El Salvador. How old are you? I am 30 years old. Busquemos rapidito la edad en internet, ¿ok? ¿Cómo se lee? Se vale mentir, so you're fine. What do you do? I am a teacher. Intentemos hacerlo lo más fluido, lo más natural que podamos, all right? So, tienen un minuto. Practiquémoslo en voz alta para que ustedes también se escuchen, ¿ok? Please, chicos, no me vayan a apagar la camarita. Les voy a pasar asistencia. Chicos, les voy a pasar asistencia y les comenté anteriormente que necesitamos que se inscriban el nombre completo. Así que les voy a cambiar por acá como parecen. Solo regálenme un segundito. Cristian, ¿cuál es su nombre completo, Cristian? Cristian Alexander Pimentel.
Uy, perdón, no le logro escuchar. Cristian Alexander Molina. Cristian Alexander Molina. Ochoa. Figueroa. Ya le cambié apellido. Ok, thank you. Figueroa, there we go. Ok. Diana, ¿me ayuda porfa con su nombre completo? Diana Marianela García. Marianela García. Con una L. Solo un apellido. Solo un apellido. Ah, okay. Sí. Ok, thank you. Karen, Karen, ¿me ayuda porfa? Solamente veo Karen M. Karen Maricela Cubías. Solo un apellido, Karen. Cubías Hidalgo. Hidalgo. O Madrid, no sé cómo es. Ok. Hidalgo is fine, I think. Gerson David Mengíbar. Gerson tiene otro apellido, solamente Mengíbar. Perdón, Gerson. Rodríguez. Gerson David Mengíbar Rodríguez, yo lo puse completo, teacher. Ah, Mengíbar Rodríguez, sí, ya lo veo. Thank you, thank you. Sandra Beatriz Hernández. Hernández Martínez, perdón. Está completo, thank you. Milagro de Rosales. Milagro tiene un segundo nombre. Sí, pero como no me gusta, no lo puse. Me lo regala, porfa. Soy María Milagro. Ah, María, ok. Lo siento, acá sí le vamos a pedir que se aparezca, okay, como el Dewey. Milagro de Rosales. María Milagro Hidalgo de Rosales. Hidalgo de Rosales. Ya ve que hay otra, ya vi que hay otra Hidalgo por ahí. Sí, por ahí aparece. Karen, creo. De Rosales. Va a aparecer más familia. Ok. Madeline Gabriela Alfaro Durán, está completo, thank you. Gabriela Inés Soto, también está completo. Edith de Borja. Edith, ¿así le aparece en el Dewey? ¿O le falta algún nombre? No, Edith Janet. Con Y. Y y TH al final. Trigueros de Borja. Gracias. Ok, de Borja, ahí está. Silvia, ¿me regala el nombre completo, por favor? Está en mute, Silvia. Está en silencio. Silvia Yamilet Girón Pushagua. Yamilet Girón. Thank you. Y se le está completo. Patricia Carolina también. Wendy, ¿me regala el nombre completo, por favor, Wendy? Wendy Elizabeth Vázquez. Solamente tiene un apellido. De Quintanilla. Okay. Y así le aparece en el Dewey. Sí. Okay. Thank you. Vázquez con Z, Z, Z. Ese, ese, ese. Ok, thank you, thank you. Edith creería que ya, ya está completo. Flores Arabia, ya está completo. Jeremías Enríquez, creo que está completo. Sí, está completo. Thank you, Kristen, ya está. Doris está completo. Francisco Murcia está completo. Yacira, Yacira, ¿me logra escuchar? Can you hear me? Maybe not. No, creo que no me escuchan. Ok. Gabriela tiene una, pues, una pregunta bien válida, ¿ok? ¿Cuándo se utiliza el and? All right. So, vamos a hacer un ejercicio here, súper, súper cortito. Les voy a compartir mi pizarra, all right. So, vamos a ver occupations, secretary. Ayúdenme con ocupaciones, please. Help me with occupations. Secretary, doctor, accountant, manager, teacher. Yes, yes, yes. More. Engineer. Okay. Doctor. Oh, yeah. ¿Cómo se escribe nutricionista? I would say nutritionist.
Enfermera, no me acuerdo cómo se dice. Nurse. Nurse, okay. Ya le reviso el spelling de nutritionist, okay. Bye, okay. Podemos utilizar esto. Oh, voy a utilizar uno más que es actor. Ah, police officer, yes. Hey, very good, very good. Okay. ¿Cuándo utilizamos a en an? Cuando el sonido de la palabra, en este caso de la ocupación, comience con una vocal, voy a utilizar an. Esa es como la única regla, ¿verdad? So, ¿cuál de estos comienza con sonido de vocal? Account. Accountant. Ok, accountant. Entonces vengo y yo digo, I am an accountant. ¿Cuál otro? Engineer. Entonces utilizo an engineer. Yes. ¿Qué otro? Actor. Utilizo an actor. An actor. Entonces utilizamos an cuando el sonido de la siguiente palabra sea de vocal. All right. Los demás no. Los demás voy a utilizar. Exactly. A secretary, a doctor, a manager, okay, a teacher. All right. So esa es la diferencia. Pero solo cuando es el sonido o cuando va escrita. No, cuando el sonido, es el sonido, porque hay un par de excepciones, ¿ok? So, for example, cuando usted es estudiante universitario, este es la ocupación, university student, pero este sonido no suena como vocal, sino que es como you, entonces no se utiliza an, se utiliza. Por eso es que decimos el sonido. Puede ser como un poquito confuso, right? Pero esta creo que en general es la única excepción a la regla. Para los demás sí utilizamos como la escritura, right? So that is what counts. Okie dokie. Okay, everybody, ¿estamos listos? Are we ready? Yes, yes. Yes. ¿Ya practicamos? Yes. Did you practice? Yeah. Questions? Yes. Okay, very, very good. Give me just a second. Antes de irnos a los salones más pequeños y antes de hacer la task del día, vamos a hacer un ejercicio más. We are going to complete one more exercise, okay? And allow me just a second. Vamos a trabajar en la página número 10 de su manual. Vamos a trabajar en esto de acá. So, esto es solamente utilizar affirmative and negative statements. ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo I am, la forma negativa es I am not. Solo le agrego un not. Okay. I am not a doctor. I am not an accountant. Okay. Díganme algo que ustedes no son. I am not tall. I am no doctor. I am no teacher. Okay. You're not a teacher. Okay. ¿Alguien más? Anybody else? I am not a secretary. You are not a secretary. I am not a secretary. Okay, very good. I am not a secretary. Exactly. So, solamente le vamos a agregar not. Yes, ¿escuché a alguien más por ahí? I am not a bus driver. I am not a bus. Okay, a bus driver. I am not a taxi driver. Exactly, very good. Solamente le vamos a agregar la forma de not. Now, completemos este ejercicio. All right, let's complete this one. Podemos hacerlo en el cuaderno, right? Or in the computer, it's okay. It says, complete the following sentences using the correct form of verb be and the occupation in parentheses. Vamos a revisar Alan, okay? Revisamos cuál de estas vamos a utilizar para Alan. I am, you are, he is, she is. Alan is a truck driver. Very good. Son ocupaciones, entonces le vamos a agregar a o le vamos a agregar an, right? Exactly. Alan is a truck driver. Yes. Le voy a dar un minuto, escríbanlas y luego regresamos y me comparten la respuesta. All right? 1 minute. Sí, no, broma.
tanto como tres. Ya lo trae ya. Sí. Sí. Lo estaba copiando, teacher, pero se me cambió la pantalla. No lo logra ver. Permítame entonces. No sé qué estoy haciendo. Ok. No, es la otra. Ahí. Ok, ahí. Gracias. No worries. Chicos, se me vino la lluvia por acá, pero espero que me logren escuchar todavía. Y si no, me dicen, all right, let me know. ¿Estamos listos? Are you ready? ¿Necesitan un par de minutitos más? Un segundito, por favor, gracias. Ok. Ready. Okie dokie. So, teníamos la primera, right? That Alan is a truck driver. Truck driver. ¿Alguien que me ayude con la segunda? Levánteme la mano, please, para hacerlo más ordenado. Solo uno. Okay. Only one person. I am Ann. Silvia, thank you. I am not Ann. Assembler. Okay. Thank you, Silvia. I am not an assembler. ¿Tenemos similar? Do you have the same? ¿Tienen algo diferente? I am an assembler. Okay. I am an assembler. Silvia, su oración está bien, all right? Le agrego el not, pero está súper bien. No se preocupe. No worries. La tres. Who has number three? Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Excellent. Number four. ¿Alguien más que me ayude con la cuatro? My boss. Is not. My boss is not. My maintenance. Very good. Yes. Yes. Excellent. My boss is not. Ah. Yes. Excellent. I like it. Exactly. Next one, number five. ¿Quién tiene la cinco? Who has number five? He's not a floor manager. He's not a floor manager. Okay, very good, very good. ¿Y la número seis? Who has number six? Ina is an engineer.
Okay, so she is an engineer. Very good job. Exactly. ¿Tenemos lo mismo? Do you have the same? ¿Tienen algo diferente? No, no, no. Me queda la duda con las seis, teacher. ¿Qué tiene las seis? No la pude hacer. No la pude hacer. Okay, give me just a second. Déjeme revisar un segundito acá. Dice Tina, dice engineer. So, no le aparece el not. So, podemos solamente decir Tina is an engineer. Ella es ingeniera. So, she is. Solo le agregamos el verbo to be, right? Okay. Okay. Eso sería todo. No worries. Okay, everybody. Ahora sí es el tiempo para que practiquemos, okay? Anteriormente les pedí que tomaran un par de minutitos para practicar las preguntas, para ver también cómo respondíamos. Ahora vamos a practicar de forma oral, okay? And vamos a irnos a grupos más pequeños. Voy a formar ahorita pequeños y vamos a hacer lo siguiente. Dice, interview some classmates and complete the grid. ¿Qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar esto, okay? Name, occupation y algo que no sea. Pero lo vamos a hacer en inglés. Antes les di cuatro preguntas. Vamos a agregar un poquito más y vamos a hacerles cuatro preguntas. La primera es, what's your full name? La segunda es, what do you, permítame, let me go back. Where are you from? Yes, where are you from? Somos del Salvador. We are from El Salvador. How old are you? ¿Cuántos años tienes, right? How old are you? Pueden bajarle a la edad, pueden quitarle años. It's okay. What do you do? Okay. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu ocupación? And vamos a agregar también este último que dice not. Vamos a decir algo que ustedes no son. I am not lazy. I am not a vet. I am not. So, pueden inventarse algo, right? You can make it up. So, les explico cómo funcionan los grupos pequeños. Vamos a armar grupos de tres personas, all right? Ya no me van a escuchar, pero yo sí los voy a estar monitoreando. Si necesitan pedir ayuda, les va a aparecer un icono que dice pedir ayuda, all right? So, la intención del grupo pequeño es para que ustedes compartan, se conozcan, hablen y practiquen inglés, all right? Les voy a dar 10 minutos para que practiquen con los compañeros, ¿ok? Y luego nos van a compartir qué fue lo que ellos les dijeron. So, pueden tomarle captura a esto. You can take a screenshot, le pueden tomar una foto, ¿ok? Para que tengan la idea de qué es lo que vamos a hacer. Dice, complete the following information about three different people and write extra information using a negative statement. Los vamos a entrevistar, ¿ok? Puedo decirles, hello. Nice to meet you. No lo hemos visto todavía, pero algunos ya saben cómo presentarse, and it's okay. So, hello, nice to meet you. Y les vamos a entrevistar, right? ¿Y preguntas antes de irnos a los grupos? ¿Puedes volver a poner como el slide de donde estaban como las preguntas? Of course, yes. Here you are. Acá está la respuesta también. Acá está la forma como la respondo, right? Para la edad podemos buscar el número en el Google Translator, como se dice, 22, 23, 24, and podemos dar la edad de una sola vez, right? Okie dokie. So, let me see, I have someone in the chat. Give me just a second. Tengo una lluvia muy fuerte, Isela. Gracias, Estela, por compartirlo. Sí, yo sé, igual acá empezó ya a caer como gotitas. Significa que en un par de minutos va a empezar a llover. But, pero si tiene dificultades con el audio, escucha a los compañeros, all right? O tome nota y luego practicamos. No se preocupe, no hay ningún problema. You're just fine. Okay, everybody. So, vamos a los grupos. Remember, ya no me van a escuchar, así que no se preocupen. No ha terminado la sesión, okay? Solamente vamos a grupos más pequeños. ¿Van a entrevistar a tres compañeros? Solo grupos van a ser de cuatro personas. Ok. Here we go. Enjoy it. Conózcanse, díganse hola, all right? Pregúntense cosas académicas, of course. Ok.
So, 10 minutos pero, y luego, luego los voy a regresar. Luego van a venir hasta acá. ¿Cómo se sabe quiénes van a estar con quién? Ah, no sabe. Ahorita lo voy a descubrir. Le acabo de enviar una invitación. Dele aceptar y voy a entrar al grupo. All right. Ya. No se preocupen que yo los traigo de regreso. Ok. So, ahorita, join it. Y luego les va a aparecer que ya es hora de regresar. Join it, join it, join it. ¿Les aparece a todos la invitación? Yes. Hello, hello. Chicos, todavía tengo acá algunos. Madeline, Patricia. Hello. Patricia, can you hear me? Years old. Repeat, please. I am 32 years old. Okay. What do you do? I am an auditor. Okay. ¿Quién? ¿Y más? Flores Sarabia. María, ask him. No escuchamos a Flores Arabia. Flores Arabia. Hola. Hola. Aquí hola. El compañero Gerson te va a entrevistar. Ok. Y si quieren, hacemos una pregunta. María Milagro, una. Gerson, una. Y a Cira Tobar, si activa el micrófono que te haga. Considero yo que practicaríamos todo, ¿verdad? Claro. What is your full name? My full name is Isaac Antonio Flores Arabia. Where are you from? I am from El Salvador. How old are you? I am 20 old years. Hello. Hello. Hello, Justina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Ok. Sí, porque estaba escuchando y no me escuchaba. Ah, ok. Hello, how are you? A Flores Arabia, yo le hago la última pregunta, ¿ok? Ok. What do you do? Okay. Allá dice business. A Flores Arabia. Es que estamos entrevistando a Flores Arabia ahorita. Ah, okay. Okay. What do you do? I am a sales manager. Okay. Okay. And Yasira Tobar, I am ask you the one question and María Milagro other question, the next question, y Flores Arabia the last question or and por activar el audio. I'm very happy about it porque ya podemos escucharla. Sorry. Yeah. No. Don't be sorry. Yasira, intentó con la cámara. ¿Le funciona la cámara? Fíjese que la cámara sí la encuentro, pero no me activa. Y eso incluso con el micrófono, un momento si yo les escuchaba todo, pero parecía la pleca y a donde ustedes no me escuchaban a mí. ¿Y se activó entró desde el teléfono? Yo creo que sí, porque solo me dice grabando en la parte de arriba
y pues luego en la cámara siempre me sale esa pleca, lo rojo y la pleca, y no me da más. Ambe, en esa plequita, solo dele, si está en el teléfono, dele con el dedito para que se le active. Ok. Solo dele como encimita y se la tendría que activar. Okay. Pues sí, sí, porque he estado, la verdad que he estado luchando toda la clase. No, I know, I understand. A veces la tecnología no juega malas pasadas, you know. Sí, sí, sí. No worries. Y no, si no me dan para activar la cámara, porque siempre me sale en rojo. Porque con el micrófono solo le di para que ustedes me escucharan y ya me salió. Y desde la computadora, no, pero está en el teléfono, ¿verdad? No tengo computadora. Ah, ok, está en el teléfono. Déjenme ver. Vaya, si gusta, al terminar la sesión, le indico los pasos para poder activarla. Tal vez mañana okay, podemos perfecto. Tener la camarita, ¿verdad? Sí, es que, okay, perfecto. Disculpe lo cansona que soy, pero sí, es un requisito de InstaFort verlo. Okay. Vale, okay. Así que por eso. Okay. Chicos, excelente trabajo, very good. Flor, Isaac, lo estuve escuchando super nice. Las preguntas las respondió super, super bien. Grammatically talking, la pronunciación muy bien. Así que, good. Los dejo un segundito. Quiero ver okay. Los demás grupos cómo están. All right. Ahora creo que Flores Arabia tiene que entrevistarnos. Yes, of course. Y en Yacira también. A sí. Todas. Empiezo con... Son 10 minutos lo que dio, así que alcanza el tiempo. Hello. Entonces, ¿con quién empiezo? Empiezo con Karen, otra vez. Entonces, a Karen le preguntamos todo ya. Le pregunto a Karen. Sí. What is your full name? My full name is Karen Kubi. Yes. Where are you from? I am from El Salvador. How are you? Eso no sé cómo. How old are you? I am 40 old years. What do you do? I am 40 years. I am... I am marketing. ¿Y lo que no era que? I am not a actress. Yes, very good, good. Good questions, good pronunciation, good answers. Excellent, very good girls. Okay, nice. ¿Cuántas veces han practicado? Ahorita vamos por la segunda ronda, pero estaba buscando la profesión, pero no entiendo cómo dice. Perdón, que no se la compartí. Ay, I'm sharing this. Ok, déjenme. Uno, puedo activar mi chat, permítanme. Ahorita se la escribo. I'm writing it. Ok. Pero más la pronunciación, creo que. Sí, tengo problemas con la de los años. Nutritionist. Yes, that is correct. Ahorita, en el chat se lo compartí. Nutritionist. Yes. Okay, let me ask you. Déjeme hacerle unas par de preguntitas rapidito here, okay? Patricia, ¿cómo le gusta que le llamen? Carolina. Patricia. Ah, Carolina. Okay, good. So, Carolina. Okay. Where are you from? I am from El Salvador. Yes, good. Edith, how old are you? No. What? Excuse me? Yes, how old are you? I am 40 years old. Okay, thank you. Diana, what do you do? I am nutritionist. Yes, very good. Excellent pronunciation.
Karen, what's your full name? My full name is Karen Cubillas. Full name, le faltó. My name. Full name is completo. No, it's okay. Full name okay. Is completo, right? My full name is Karen Maricela Cubillas. Yes, very good, exactly. So full name, aunque se escuche como rarito, right? Pero ese es como el nombre completo, like full name. De lo contrario, podemos preguntar, what's your name, okay? O cuál es su apellido, what's your last name, que ya lo vamos a ver, no worries. Excellent job, everybody. Nice. Tienen, no, ya llegamos a los 10 minutos. Ya van a ser las 10. Ok, so, vamos a hacer lo siguiente, alright. Vamos a salir de la sala. Les va a aparecer un mensajito que dice salir. Solamente ahí lo dejan o le pueden dar en unirse a la sesión anterior. No vayan a cerrarlo, alright. La clase sigue, no hemos terminado, ok. Solo es salir de esta sala. Give me a second. Ok, salir de la sala. Hi everyone and welcome back. ¿Cómo estuvo su práctica? How was it? Good, super good. Sara, llévatelo. Nice, very good. Okay, let me hear this. ¿Qué ocupaciones escucharon? What occupations did you listen to? ¿De cuáles se recuerdan? Business administrator. Okay, a business woman. Supervisor. Accountant, un contador. Yes. Okay, an accountant, thank you. ¿Algo más? ¿Anything else? A secretary. A secretary, thank you. ¿Qué otra ocupación escucharon? Assistant merchandiser. Okay, very good. ¿Qué más? ¿Qué otras ocupaciones? So you said accountant, supervisor, secretary, assistant. ¿Qué más? Okay, now, ayúdenme con la edad. ¿Qué edades escucharon? What age did you listen 21. To? 35. Okay, you're good. Okay, awesome, very good. Now, son las 9:34. It's 9:34. Ya ven el tiempo no se siente, you know? So, casi terminamos. Bear with me un par de minutos más. Vamos con la siguiente actividad, all right? La siguiente es una conversación. So, les voy a compartir mi conversación one more time, okay? I'm going to be sharing this. Give me a second here. Okay. Solo denme un par de segundos que se me. Okay. Que se me frició. Sorry. Okay. Let me give it a try one more time. Okay, ahora sí. Now it works. Okay, very good. So, estuvimos practicando un poquito esta parte, ok, que fueron los nombres, la ocupación y algo que no era. Ahora vamos a practicar esta conversación. Vamos a hablar siempre de las ocupaciones, alright, pero vamos también a introducirnos un poquito. So, it says here, listen to your teacher and then take turns to practice with the classmates. So, please everybody, activemos el micrófono, activate your microphone. Solamente le damos como en donde aparece el micrófono y en rojo, right? Solamente démosle una sola vez. Y vamos a practicar pronunciation. ¿Listos? Are you ready? Listo. Yes.
Yes. Awesome, awesome. Very good. So, let's practice. Así como que ya nos vamos a dormir, right? Con muchas ganas, con mucha entonación, con mucha energía. Aunque ya estamos en lo último, okay? Good morning. I am Miss Mary Garcia. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. I am Mr. Romeo Lobos. And they are. Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Bien salvadoreños, right? Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. I am from the quality department. They are the marketing manager. We are colleagues. Un segundo que no logro ver el último pedacito. Okay. Give me a second. Okay. Mi pantalla no me permite verla. Sorry, ya soy un poquito ciega. Okay. Thank you so much for the information. Thank you so much for the information. Very good. Okay, vamos a repetir. Veamos. Good morning. La persona le dice good morning. Good morning. Si yo le quiero decir, vamos a ver un poquito de los saludos también. Good morning es en la mañana. En la tarde yo diría good afternoon. Yes, good afternoon. Pero en la noche yo diría Good afternoon. Good evening. An extra point. Very good. Exactly. Good evening. Good morning. Good afternoon. Good evening. ¿Cuándo utilizo good night? Cuando ya nos vayamos, cuando nos despidamos, vamos a decir good night. Okay? Pero si es como, hola, buenas noches. Cuando yo llego, good evening. Cuando yo me voy, hey, good night, teacher. Bye bye. Okay? So, ahorita sería good evening. Good evening. I am Miss Mary Garcia. Vamos a hacer unos pequeños cambios, right? Vamos a unirnos nuevamente en grupos de cuatro, okay? Vamos a cambiar la conversación. Vamos a hacer cambios. Por ejemplo, dice good morning. I am Miss Mary Garcia. Mi nombre no es Mary Garcia. Entonces, good evening. I am Miss Julia Sarceño. I am the new, le puedo cambiar. I am the new teacher. Nice to meet you. Okay, vamos a hacerlo con información real. Y luego vamos a introducir al siguiente compañero. Like, nice to meet you too. I am Miss or Mrs. Edith Trigueros. All right? And they are, so vamos a cambiar la información con, vamos a cambiar la conversación con información real. Háganme un gran favor, tómenle captura, please. O tómenle una fotito, tómenle captura, all right? Porque vamos a utilizar la misma conversación. Se las hago acá un poquito más grande. Okay, se las hago un poco más grande. ¿Tenemos la captura? Do you have it? Yes. Okay, very good, very good. So, tenemos like 10 more minutes. Tenemos 10 minutos. Vamos a practicar la conversación. Vamos a cambiarla. Remember, no es lo mismo. Vamos a cambiarlo. En vez de decir Mr. Rodrigo Campos, diga su nombre completo. Right? Mrs. es para una señorita. Y se escribe M-S-M-S y es Mrs. Okay? M-R-M-R es Mr. Significa señor. Okay?
Y si es una señora, si está casada, all right, le agrego MRS y es Miss. Ok, so vamos a cambiarlo también. Miss, Mr., Mrs. Ok, so everybody, ¿estamos listos? Are we ready, everybody? Yes. Yes. Ok, very good. Es lo último, ya casi terminamos. We're about to finish. Vamos a hacer los grupos una vez más, no con las mismas personas, vamos a cambiar, all right? And just a second, son grupos de cuatro. Okay, here we go. Okay, unámonos al grupo, tenemos 10 minutos para practicarlo y luego lo vamos a presentar, okay? So get ready, please. Get ready, get ready. Acabo de enviarles la invitación, ya nos podemos unir. Awesome, very good. Me falta Madeline. Oh, I am missing. Patricia Carolina, me falta también. Thank you. Patricia, thank you. Si quieren, yo soy Mary. Okay. Okay. Good morning. I am Mr. Isela Funes. I am a new assistant. Nice to meet you. Okay. Yo soy Romeo, entonces. Nice to meet you too. I am Mr. Harrison. Person, they are Mr. Edith, Janet Trigueros, and Mr. Sarabia, Mr. Isaac. Me toca con Rodrigo. Tú eres Rodrigo. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. But we are the college. Mary, cambiamos los roles para que Edith también participe, ¿verdad? Nice, super, super, super nice. Very good. Okay, well, I'm here. Okay. Hi. Okay. All the pronunciation is same or similar. No, con Miss. Esa es la diferencia. Mrs. Mrs. Yes. Mrs. Como si fuera plural, digamos. Yeah, exactly. So, yeah, but por lo general, como no sabemos el estado civil de alguien, decimos Miss. Miss Isela, Miss Edith, yes. A menos que le digan, no, no Miss, Mrs. Entonces lo cambiamos, right? So that is okay. Lo demás, super, super bien, very nice. Podemos cambiar la información. Por ahí dice quality manager. Lo pueden cambiar por su ocupación. Oh, I am Stella and I'm a supervisor. Okay, so podemos cambiarlo, no problem. La idea es dar información real, right? Okay, tenemos 4 minutos antes de volver. Voy a ir a ver cómo están los demás grupos. Very nice job. Keep it up. Sí, sigamos. Okay, entonces. Inicia Yasira. Yasira, okay. Good morning. I am Miss Yasira Tovar, the new secretary. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Espérame.
Hasta nice to meet you, se quedó. Sí, hasta ahí llega. Hasta nice to meet you too. ¿Quién seguiría hacia, de Romero? No sé quién va a ser el papel de Romero. Doris. I am Miss Doris Torres. And they are. Sus nombres. Wendy Vázquez. And Mr. José Murcia. Uh-huh. Seguiría. Ajá, un tercero, ¿verdad? Después sí. No, yo soy de último nuevamente. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. ¿Quién está haciendo de Rodrigo? José Francisco. Ah, okay. Yes, we are from the same department, but we are college. Thank you. Thank you for, thank you so much for information. Bye. Yes, very good. Yes, yes, yes. Good, very good pronunciation. Super bien acentuado. Very, very good, very good. I like it. That was nice. Wendy, solo me faltó escuchar a Wendy, I believe. La próxima. Okay. Sí, lo hice antes. Ah, okay. Sí, por los personajes. Creo que solo hay tres. Ajá. I know. Tres, por eso lo rolamos, repetir diferente. En la primera, no sé quién es que no participó, pero ya en la segunda ronda sí participó. Awesome. Y uno se quedó afuera. Ah, ok. Por eso es que ya no lo escuché. All right. But in general, super good. Muy buena pronunciación. De hecho, bastante fluido. So, se escucha bastante natural. So, very good. Sigamos trabajando. Nos acabó el tiempo. You're welcome. Y donde no era. Ok. So, va a parecerles que se regresen a la sesión. No vayan a cerrarlo. Solo denle en regresar. Ok. There we go. Ahí nos vamos. Yes, almost everybody. Yes, everybody's back. Awesome, qué rápido regresaron. That was good, very, very good. Okay, so son las 9:50, tenemos 10 minutos. Necesito I need two volunteers. Prefiero volunteers. Y si no, vamos con victims. So, two volunteers, please. Van a hacer algo super, super sencillo. Hey, yes, I got two people. Gabriela and Doris, awesome, very good. Thank you, girls. Nos salvaron el resto. All right. So, van solamente a presentarse, okay, en inglés. Van a decir su nombre, van a decir de dónde son, van a decir su edad y van a decir su ocupación. Right? Ya sin leerlo, of course. Okay. So, ya lo practicamos. We already practiced this. So, ya nos familiarizamos, practicamos pronunciación. Entonces, solamente vamos a compartir la información. No se preocupen si tienen dudas. Acá les los compañeros les pueden como soplar, no, ellos les van a ayudar. Si se traban con algo, ellos les pueden colaborar. You're fine, you're totally fine. So, Gaby, comienzo con usted. Would you like to start? Yes. Yes, very good. Go, 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 girl. Hi, guys. My name is Gabriela Escoto. I'm from El Salvador. 28 years old, and I'm a brand manager. Yes, very good. Claps for Gabriela, everybody. Emojis, people. Yes, 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 okay. Yes. Awesome. Very good job, Gabriela. Very good pronunciation. Bien fluida. All right. Gramaticalmente super estructurada. Super, super good. Thank you. Yes, se ven bien bonitos los emojis. All right. Thank you. Doris, there we go, Doris. Go with you.
Doris, la tenemos en mute. Hi, guys. Hoy sí. Estamos. Sí, pero hoy perdí su cámara. Ahorita. Sorry. Sorry. ¿Ahí? Yes. Ahora sí la veo. Yes, hi, yes, guys. Yes. My full name is Doris Aime Torres Cortez. I am from El Salvador. I am 27 years old. And I am a business administrator. Okay. I am not a teacher. Okay. I like it. Awesome. Yes. Emoji for you. Excellent job. Very, very nice. That was super good. Same thing. Very good pronunciation. I like it. Suena bastante natural, you know, sin detenerse demasiado. So very good job. That was pretty, pretty good. Vi por ahí la manita de Isela. So Isela, vamos con usted. We go with you. Okay. Hello, my name is Isela Funes. I am 33 years old. I'm from El Salvador. I am merchandising assistant. I'm Isela. Thank you. Okay. Yes, very good job. Thank you, Isela. Okay. So your job sounds very interesting. Thank you. Thank you for sharing. Okay, chicos, no se me vayan. Voy a pasar asistencia. Yes, one more time. Lo único que les voy a pedir es la confirmación verbal, all right, que están por acá. So, Gabriela, comienzo con usted antes que se le descargue la compu. Deme un segundito. So, Gabriela Cotto, right? Chicos, solo les voy a pedir que me regalen, solamente me digan present, please. Les voy a llamar el nombre y solamente me dicen present. Activan el micrófono para que quede el registro. Gabriela, Gabriela Escoto. Gaby, le están hablando. Gaby, hi. Es que iba a levantar la mano. Pero... Present. No, no, solo, sí, solamente para el registro me dice present, por favor. Ah, present. Thank you, yes. Cristian Molina. Present. Yes, okay. Isaac Flores. Present. Edith Trigueros. Present. Yacira Emelinda. Present. Isela Michelle. Present. Silvia Girón. Present. Francisco Eduardo. Tenemos a Francisco Eduardo por acá. No, ¿verdad? Ok, ahí nos falta. Diana Marisela. Marianela, perdón. Yes. Present. Thank you. Patricia Carolina. Ya te voy a ayudar. Thank you. Sandra Beatriz. Present. Thank you. Gerson Mengíbar. Present. Madeline Gabriela. Present. Doris Torres. Creo que estaba por ahí. Ok. Karen Marisela. Present. Ahí está. María Milagros. Oh, yes, I know you don't like María. Ok. Wendy Elizabeth. Present. Thank you. Verónica Lisette. Verónica, Verónica. No, ¿verdad? ¿No la ven por ahí, chicos? No. No, no. No vino. José Francisco Murcia. Present. Thank you. Jeremías Enrique. Present. Por ahí estaba Jeremías. Ok. Oh, mencioné a todos. Yacira la mencioné. Sí, ¿verdad? Sí, yes. Yes, yes, yes. Ok, ahí yes. Estamos. Awesome, very, very good. Ok, chicos, parte de las actividades que íbamos a utilizar, well, el objetivo de ahora era practicar el verbo be, forma positiva, forma negativa, ok? And hicimos la presentación, ok? Dividimos y practicamos un poquito las preguntas. So, para terminar tengo lo siguiente, dice, now I can. So, vamos a hacer una evaluación de si necesitamos, obviamente necesitamos más práctica, right? Pero qué tan cómodos, yes, qué tan independientes se sienten con esto. Dice, now I can talk about what I do at my workplace
and say my occupation. ¿Sienten que pueden decir su ocupación? Pueden decir a qué se dedican, pronunciarlo bien, hacer la oración, I am a teacher, no tienen problema con ello. Acá dice, independently, with occasional help, and only with help. Eso significa, ya lo puedo hacer, right? Independently, with occasional help. Necesito que alguien me ayude. Or only with help. O definitivamente no lo puedo hacerlo por mí. Necesito que alguien me diga cómo hacerlo. So do me a big favor. Escríbanme en el chat la número uno, si lo pueden. ¿Sienten que se sienten cómodos diciendo la ocupación? La número dos, si necesitan como ayuda, que alguien les instruya cómo hacerlo. Y la número tres, no se sienten todavía listos para decir su ocupación. Uno, dos o tres, please. Okay. Remember, la pregunta es solamente sobre la ocupación, right? No estamos like, refiriéndonos a inglés en general, puedo hablar de mí y de todo. No, solamente si alcanzamos el objetivo de ahora, que era aprender a decir nuestra ocupación. Ok, uno y dos. Uh-huh. Ah, yes, ok, Diana, I understand. Ok. Ah, ok, ok, ok. So, por pronunciación. Ok, awesome. Awesome, thank you. No se preocupen, like, we will practice that part. No problem. Ok, chicos, so, antes de irnos, me gustaría escuchar comentarios. How do you feel? La clase número uno terminó, so we are done, ok. Son las 9:59. So, antes de irnos, un minutito, dos minutitos, comentarios, alguien quiere decir algo, ya se le pasaron los nervios, todavía están como like, preocupados, all right. ¿Cómo se sienten? Bueno, en lo particular a mí me costó mucho con lo del micrófono y lo de la cámara. Ahí como que me sentí bastante fuera de sí, voy a decir. Porque en un dado momento sí yo los escuchaba a ustedes, pero ustedes a mí no. Tiene toda la razón. Yacira, hágame un favor. Nuestro medio de comunicación va a ser la plataforma, pero para ayudarle con eso, mi número está en el grupo al que fueron agregados. Entonces, escríbame un mensajito. Aparezco como zarceño. So, escríbame un mensaje para indicarle cómo vamos a hacer con la cámara, porfa. Sí, porque ahorita solo con eso tuve el problema. Sí, yo comprendo. Yo tengo una pregunta, teacher. Dígame, Milagro. Cuando estoy aquí en el chat y usted pide que pongamos algo, veo que todos lo ponen. Yo no sé cómo hacerlo. ¿Está en la computadora? Yes. En la computadora, váyase al menú que le aparece abajo, donde está silenciar, detener video. Y hay uno que dice chatear. ¿Lo logra ver? Sí, veo el chat y entro en el chat, pero no sé cómo enviarlo para que aparezca ahí. Ah, vaya, si le aparece el chat, váyase a la parte de abajo y dice escribir mensaje. ¿Logra ver eso? Tengo un poquito de problemas ahorita porque si hago lo uno no puedo hacer lo otro. Creo que tengo que pedir ayuda a mi Charlie que está ahí en su cuarto para que venga y me ayude. Oh, no se preocupe. Si ve el chat de grupo, solamente se va a la parte de abajo. Baje. Y al final, hasta el final, le aparece algo que dice enviar a. Logré ver eso. Está en mute, Milagro. No puedo. No sé por qué. Le voy a tomar captura y se la mando. Escríbame un mensaje para poder enviársela, por favor, porque no los tengo agregados. Le voy a indicar cómo le tendría que aparecer y dónde mandarla. No sé. Ok. Thank you. Chicos, ¿alguien más tiene preguntas, dudas, anything? ¿Cómo se sienten? Are you fine? ¿Todo bien? ¿Ya se recordaron de algunas cositas? Yes. Yes. Yo pienso. Edith, tell me. Sí. Pienso que la clase es bien interesante porque no es tanto de estar como escribiendo y tomando nota de los verbos de contracciones. Me gusta la interactividad que hay
y creo que es la mejor forma de aprender y la mejor forma de que uno se le pueden ir quedando las cosas. Entonces, quizás ese era mi comentario. En lo personal, me ha gustado la clase porque sí es bastante participativa, ¿verdad? Entonces, no es que solo el teacher habla y los demás escuchando. Yes, I'm happy about it. Me alegra mucho su comentario. Y de hecho, esa es la intención, como les comenté. Yo hablo, pero un poquitito. All right. Ahora hablé mucho. Tomorrow, get ready. Chicos, antes de irnos, tenemos una tarea para el día de mañana. Les comenté que todos los días vamos a tener tarea. Ok. And, y les comento, les comparto esto. ¿Quién ya me revisó la plataforma? Cuando les mandaron el email, había un acceso a una URL. ¿Alguien la abrió? Sí. Perfecto. Ustedes entraron y les va a aparecer sesión número uno, conferencia número uno, y les va a aparecer abajo tarea. ¿Okay? Esa es la tarea diaria. Significa que para mañana esa tarea diaria tendría que estar completada. ¿Okay? Voy a revisar la tarea unos minutitos antes de esta, de la sesión de mañana, de las 8 de la noche, para que podamos revisar, ¿ok? Y si alguien tiene dificultades, escriba, por favor. ¿Me puede escribir de forma...? ¡Ay, milagro! Ya encontró cómo. ¡Awesome! Ok, 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 very good. So, la tarea es la tarea número uno, homework number one. Váyanse a la sesión uno, tarea número uno, que precisamente es de esto, es de occupations, ¿ok? So, everybody, son las 10:04. Ha sido un placer conocerlos. Edith, ¿tiene any question? Una última pregunta, sí. La presentación que puso hoy, ¿hay en alguna plataforma la podemos bajar para imprimir? Fíjese que las plataformas son solamente para de carácter interno. Ajá, y como material visual. Sin embargo, todas las sesiones que tenemos quedan grabadas. El día de mañana ya le va a aparecer la conferencia número uno en la plataforma. Si usted quiere volverla a revisar, quiere revisar el material, con gusto usted puede solamente ingresar. Pero sí, todas son grabadas, así que no se preocupe por eso. Ahí van a ver su picture. Okay. La tarea, teacher. De la tarea número uno de la plataforma. Entre la plataforma, sesión número uno, tarea número uno. Esa la completamos para el día de mañana. Un placer, everybody. Have a good night. Duerman súper, súper bien. Okay. Y nos vemos tomorrow. Recordemos que la asistencia es de carácter... Tomorrow, teacher. See you. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye.